Hola blog, bienvenido a tu canal favorito. Antes esta sección se llamaba Desde el Encierro, pero ya tiene una connotación negativa esa palabra y poco a poco estamos saliendo, pero quiero seguir haciendo esto de presentarles corredores muy interesantes y de los que creo que todos podemos aprender. Entonces, en lugar de Desde el Encierro, se va a llamar Fernando Muñoz Presenta, porque yo soy Fernando Muñoz y presento. Hoy vamos a platicar con Cari Carsolio del equipo Salomon. Fue una plática muy interesante en la que nos contó de su vida, de lo que le gusta de la montaña, de todas las aventuras que ha vivido y bueno, por eso hoy nos acompaña Cari Carsolio. Cari, ¿cómo estás? Hola, súper bien, Fer. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Fíjate que este mes en Salomon ya es que están con la campaña de Salomon Woman y pues bueno, de las muchas opciones que nos dieron de mujeres que inspiran a otros corredores, tú fuiste una de las que destacó bastante. Entonces, pues tenía curiosidad de invitarte aquí a este espacio a platicar sobre cómo vives la montaña, qué es lo que te gusta de correr y pues en general de tu carrera y de ti. Muchas gracias por la invitación. Wow, son muchas preguntas. ¿Por dónde quieres que empiece? Pues mira, la primera pregunta que hago usualmente, porque casi siempre como que nos lleva a muchas historias interesantes, es ¿cómo empezaste a correr? ¿Qué es lo que te trajo a este deporte? Pues en realidad siempre ha sido un estilo de vida mío. Yo pues nací en una cuna de atletas. Mi mamá y mi papá son montañistas. Bueno, ahora ya no se dedican a ello, pero lo fueron en su época, ¿no? Mi mamá es la primera mujer latinoamericana en escalar el Everest y mi papá el cuarto hombre en alcanzar las cumbres de más de las 14 cumbres de más de 8000 metros. Entonces, la verdad es que pues nací en el cerro. O sea, nací en un cerro a 3.600 metros sobre el nivel del mar y ahí crecí, ahí aprendí a caminar, ahí todo. Mis papás me llevaban a sus entrenamientos, incluso mi mamá estando embarazada. Entonces, nací en ello, la verdad. yo creo que cuando me hacen esta pregunta, como que no sé muy bien cómo responderla, porque... Porque nací en la montaña, ¿no? Y he crecido en ella, sin embargo... Pues nunca supe que era como tal un deporte, ¿no? El correr en montaña. Siempre corría para todas partes en el cerro y yo, pues toda mi vida hice mucho bici de montaña, corría. Y después estudié la prepa en Canadá y allá corrí, empecé a estar en el equipo, provincial, ¿no? Porque allá son provincias de hockey sobre pasto. Sí. Y como que me clavé muchísimo con eso. Y cuando regresé de la prepa acá a México, pues eso no existía. Entonces empecé a correr y mi hermano fue el que me jaló a las carreras y me dijo, Cari, creo que te iría muy bien y que te gustarían mucho. Entonces, pues, ya. Tu proceso fue como al revés, ¿no? O sea, mucha gente que corre ahorita viene como de una vida sedentaria y luego por X razón empieza a correr. Y a ti te tocó todo lo contrario. O sea, para ti lo más normal siempre fue estar corriendo. O sea, era tu estilo de vida, no tanto un deporte. Sí, pues tal vez no el correr, pero sí el estar en movimiento en el cerro, ¿no? Yo de chica lo que más hacía era escalar. Entonces yo escalaba mucho en roca, hacía mucho bici de montaña. En sí correr, de hecho no me gustaba porque mi mamá, o sea, como un tema de rebeldía, mi mamá me decía que fuera a correr con ella y yo como que no quería, pero siempre fue un estilo de vida para mí el estar en el aire libre, ¿no? O sea, sigues viviendo cerca de la montaña, es algo que no has dejado ya una constante para ti. Toda mi familia vive en valle, pero yo me fui un poquito más a la montaña todavía. Vivo en las faldas de Lista, aquí Órale. En un pueblo que se llama Santa Isabel Chalma, sí. Lo que para muchos es como que, el fin de semana me voy a entrenar a la montaña, para ti es el patio de tu casa prácticamente, ¿no? Sí, no, todos los días entreno en montaña, excepto cuando me toca entrenar asfalto, que de hecho generalmente es los sábados, así que es un poco al revés que los de las personas. O sea, en general estás todo lo contrario del promedio de los corredores, entonces. Sí, pues mira, te enseño, o sea, abro mi puerta... Ajá. Y bueno, ahorita está lloviendo, pero pues ahí está la vereda. Wow. Sí, o sea, no, ni siquiera tengo que cruzar una calle para ir a la vereda. Ajá. Sí.
O sea, estás como los corredores élite de Europa, que pues igual que prácticamente crecieron en el bosque y que toda la montaña es su campo de juego. Pues sí, o sea, me encanta. La verdad es que la única época en mi vida en la que viví en una ciudad fue cuando estudié en la universidad. Estuve viviendo en Ciudad de México y fue horrible. Nunca había manejado en la ciudad. De hecho, o sea, mi mamá me cuenta que la primera vez que tomé unas escaleras eléctricas yo ya tenía 7 años. Entonces, sí, para mí fue un shock así de que pensaran que Viveros de Coyoacán fuera naturaleza. Para mí era así como, ¿qué? No, esto es un monocultivo de eucalipto. Sí, pero bueno. ¿Y qué fue lo que estudiaste en Ciudad de México? Estudié medicina. Medicina médico general en la UNAM. Ok, ¿y lo ejerces actualmente? No, la terminé el año pasado. Ahorita aquí en Amecameca tengo un consultorio y pues como justo me gradué con COVID, todas las consultas que estoy dando, bueno, la mayoría son online. Entonces, sí, eso hago. Órale, oye, estaba viendo tu Instagram y hay varias fotos en las que estás corriendo o sea, además de fotos padrísimas de montaña, que ya vemos que es lo que te queda cerca, hay muchas en las que estás con perros. Ah, sí, tengo dos perritos, Mook y Tonga. Órale, son tus compañeros de entrenamiento. Sí, muy cañón. A los dos los adopté, a uno en Tepos, donde hice mi servicio social. Ajá. Y a la otra Tonga aquí, ya que me mudé aquí el año pasado y me la encontré a medio cerro, muy cachorrita, llena de parásitos, y pues me siguió hasta la casa, entonces la adopté. Ya no tuviste de otra. Órale, oye, ¿y de este tiempo que llevas corriendo, cuánto tiempo tienes compitiendo en montaña? Pues básicamente desde el principio, o sea, yo empecé a correr y a los 2 meses que empecé a correr ya, o sea, como corriendo, fue que mi hermano me invitó al Sky Race La Malinche, parte del circuito de la Triple Corona, y me encantó, o sea, de hecho fue la primera vez que fui a La Malinche esa vez. Y ya desde ahí, o sea, esa carrera, mi primera carrera fue en 2014. 2014, ahora ya tienes entonces un rato compitiendo. Pues sí, desde 2014 empecé a competir, pero fue paralelo cuando empecé la carrera de medicina. Entonces tuvieron 2 años que no competí. Uno fue durante el servicio social y el otro un año que estaba siendo muy pesado para mí combinar las carreras con la carrera de medicina. Entonces, sí, esos fueron los dos únicos años que no competí. Sí, es que se vuelve como muy absorbente y pues tienes que ajustar las prioridades, ¿no? Sí, no, además de que no estaba en un nivel como para estar compitiendo, o al menos como a mí me gusta, que si voy a una carrera sí me gusta llegar bien, bien preparada, ¿no? Uh-huh. ¿Y ahorita cuál fue tu última competencia? La del chico, porque después del chico me lesioné. Y pues además no ha habido carreras, ¿no? Entonces, bueno, más que recién, ¿no? Cerro Rojo y así, pero pues no, apenas estaba saliendo de lesiones Cerro Rojo y te digo, iba a ir a dar las nalgas, entonces no. Sí, o sea, prefieres como darle, como hacerlo de manera más prudente, ¿no? Hacerlo bien, no tan aventado. Sí, no, la verdad es que si voy a invertir el tiempo, energía, dinero en ir a una carrera, prefiero que sea, soy bastante selectiva con mis carreras, lo he aprendido a hacerlo, entonces, o sea, ahorita pues ya es tan popular el trail que ya hay carreras cada fin, ¿no? Pero a mí sí me gusta seleccionarlas bien, que sean carreras, ya sea que tengan muy buen nivel en cuanto a los atletas que van, o que la ruta sea increíble, o que la organización sea fenomenal, entonces, esos son como lo que elijo, ¿no? Y pues, no lo había estado haciendo porque estaba estudiando medicina. Mi plan era, terminando la carrera, irme todo el año a Europa. Me habían invitado a participar en la Golden Trail y en el circuito de Sky Running. Y era mi plan, pero pues COVID. Entonces, este año pues es parte de mi plan, ¿no? Las carreras que selecciono que sean pues de un buen nivel. Sí, porque está curioso lo que dices, porque yo me acuerdo que cuando empecé a correr hace también como 7 años, o sea, había como 2-3 trail al año en México y eran como muy identificados. Y sí, como de 2018 explotó y ya hay casi
casi cada 8 días por todos lados y es como difícil encontrar uno bueno entre tantos. Sí, sí, está muy cañón, como que pues es algo que la gente cada vez busca más. Siento que es una forma de acercarse a la naturaleza sencilla, por así decirlo, ¿no? Porque llegas a un lugar, te dan tu número, la ruta está marcada, tienen abasto y pues es como un buen plan incluso así como de ir a cotorrear con tus amigos, ¿no? Ajá. Entonces siento que por eso se están popularizando tanto y pues bueno, pues hay pros y contras, ¿no? En todo. ¿Cuál dirías que son los contras de que se estén popularizando tanto? Yo diría que no hay un buen reglamento como hay en varios lugares de cuidado ambiental y social. Entonces muchas carreras me ha tocado ver que dejan ahí las marcas o que marcan súper feo, ¿no? Así con graffiti en las piedras, en las paredes, o incluso trazan nuevas veredas y esto tiene un impacto en el ecosistema, ¿no? Al abrir brecha estamos quitando flora y estamos alterando el paso de fauna. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y el tema social también, que muchas veces las carreras pues son organizadas. Entonces llega, hace su carrera y se va y no deja realmente, no aporta nada real a la comunidad, ¿no? Entonces yo siento que estos serían los contras, que realmente está gacho decirlo, pero nos hace falta educación de outdoors, ¿no? Nos hace falta educación de salir, ¿no? O sea, en Europa pues vas y hay caminitos marcados por todas partes, la gente sabe que dónde ir al baño, no tirar basura, respetar la flora y fauna, y aquí típico que al lugar al que vas todo mundo se quiere llevar una piña, una flor, una roquita, y pues la verdad es que no. Mientras más personas van a un lugar natural, pues sí tenemos un impacto, y eso a mí no me parece tan sensato por nuestra parte. Sí, porque, y me ha tocado incluso hasta yo que fui a Cerro Rojo, me toca que vas corriendo en la ruta y de repente ves geles tirados o envolturas que sabes que obviamente es de alguien que estaba en la carrera, ¿no? Que no puede ser de otra persona más que de algún competidor. Sí, totalmente. Sí, sí me ha pasado. O sea, y a mí me pasa que, o sea, me pasó en el K42 el año pasado, que yo iba en top 10 general, primera mujer, y me encontré un montón de geles y dije, no manches, o sea, esto es de los elite. Sí. O sea, ni siquiera es como, ¿no? O sea, ¿qué onda? Se supone que tenemos, no sé, que al menos tener un poquito más de conciencia, pero la verdad, y dije, no manches, si este es de estas personas, o sea, de 10 personas que van adelante de mí, imagínate de las 300 que se inscribieron, ¿no? Ajá. Entonces, sí, sí nos falta mucha educación, la verdad. Sí, y que cuando lo piensas, pues es ridículo, ¿no? O sea, ¿qué tanto tiempo te puede quitar la envoltura del gel, metértela en la mochila y no estarla tirando ahí y, como dices, contaminando? Y aparte, el material de las envolturas de gel, pues sí, no es para nada biodegradable. Sí, no. Sí, la verdad es que muchas veces es descuido y mucha gente, he topado gente que me dice como, no, es que fue sin querer. Pero yo creo que al no tomarte, como tú dices, al no tomarte el tiempo de guardarlo bien, ya no tienes la excusa de, fue sin querer, ¿sabes? O sea, fue una irresponsabilidad. Sí, y aparte digo, pues algo tan fácil como que pues las mochilas ahorita están tan accesibles por todos lados que donde quiera puedes meter la basura, y si es con mucha desconsideración eso. Y de las carreras de aquí de México, ¿cuáles son tus favoritas de las que has ido? El Trail de la Mixteca. Ajá. Sí, me encanta porque tiene todo lo que a mí me gusta, ¿no? Tiene el lado de la cultura, o sea, vas y es más que una carrera, no sé si ha sido, pero neta es una fiesta así padrísimo, es todo un evento cultural. La ruta es increíble, ¿no? Tiene todo, tiene pedazos muy, muy corribles y tiene pedazos súper técnicos, muy buenas bajadas, muy buenas subidas. La distancia es de mis favoritas. Mis distancias favoritas son como justo distancias un poquito más cortas, ¿no? Sí. Y pues la organización es súper, súper buena. ¿Esa dónde es? Es el Trail de la Mixteca, es la que organiza Ricardo Mejía, con Corre Mejía. Okay. Solo que el año pasado no le hicieron por COVID y este año no le hicieron porque se han enfocado en la de El Chico. Ajá. Pero esta es ahí en el pueblo donde creció Ricardo Mejía, San Mateo, no me acuerdo qué. un nombre raro perdido en la sierra. Sí, oaxaqueña. Sabes que la carrera va a estar padre cuando no puedes pronunciar el nombre donde va a ser.
Sí, exacto. No quiero ser ridículo y pronunciar algo, alguna burrada. Ah, ¿sabes qué? Ya me acordé, creo que vi un video de Sergio, otro colega que hace contenido, que incluso hacían como un ritual, ¿no? Antes de la carrera. Sí, está súper chido. O sea, hay banda tocando, antes de la carrera hay danzas regionales, se pone el mercadito de la gente de toda la sierra oaxaqueña que va a vender sus artesanías, muchísimo mezcal, se pone súper chido. Y la fiesta después, pues es padrísima, es súper divertida. Y además se me hace que realmente los Mejía, pues fue la primera carrera que ofreció en México que el primer lugar se fuera a una carrera, a un mundial internacional tan bueno como es Sierra Sinal. Entonces a mí se me hace eso algo padrísimo, una forma de elevar el deporte nacional. El nivel, claro. Fácil. Ajá. Bueno, no fácil, pero como muy... Más accesible, ¿no? Ajá, más accesible. Ajá. Y además de esa, hay una que no es tan conocida y la organización, o sea, apenas le están haciendo, pero la ruta en verdad así de que, wow, es de la tipo Europa, de verdad. Ajá. Es en el norte, es en la sierra de Coahuila. Ajá. Y se llama San Lorenzo Ultra Trail, son 50. Y es así... Desde que sales y hay un kilómetro vertical y luego hay otro kilómetro vertical a mitad de la ruta y luego así las bajadas son mortales, súper, súper, súper divertida. O sea, casi como los Pirineos. Sí, 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 sí. No, y además los Pirineos es casi mucho bosque y llegas a terrenos rocosos, pero aquí como es el norte que es así como puro cactus y piedra, es súper divertida. Y si te caes, o sea, hay muchos cactus, así que no está chido. Sí. Pero eso está súper, súper padre. Y además siento que, pues como tiende a pasar en México, todo está un poco centralizado, ¿no? Las carreras importantes están en el centro, los atletas patrocinados en el centro y así. Sí. Entonces siento que está padre como también ir, o sea, al norte, que tienen unas carreras muy, muy chidas. Y bueno, además de esa... Aquí en México, pues Chupinaya, ¿no? Chupinaya es de las carreras más viejas en México de trail. Ah, sí, sí, claro que, ajá. Es, de hecho, creo que junto con el Maratón Rover es la más vieja, si no me equivoco. Uh-huh. Esa es súper rápida, son solo 13 kilómetros, 1300 positivos, es súper padre, y se lleva un 10 en todo otra vez. Es tipo el Segama de México, pero versión 13 kilómetros. Durante toda la ruta hay gente echándote porras y eso es padrísimo. Y es una veredita bien bonita que va subiendo. Luego haces una travesía y bajas. Es como que me gusta, me encanta. Y la organización y todo. Y pues otra vez una carrera que está un poquito más hacia, está en Jalisco, entonces como que también está padre salirse del centro. Sí. UTMX me gusta la organización, pero la verdad es que no soy tan fan de que haya tanto camino ancho en sus rutas, pero eso es ya porque yo soy muy piquis con que me encanta que haya mucha vereda. Sí, porque tú estás acostumbrada totalmente a veredas y caminos escabrosos, ¿no? Volvamos a lo mismo, que estás como al revés de la mayoría de los corredores. Sí, sí, no, yo así de que salgo de la vereda y toco el camino ancho y es como, ¡ah, no! Y empiezo súper lento. Y la de Den, de las que tiene UTMX, que fue pues Zacatlán, Desafío en las Nubes y la de Huascal, la de Zacatlán no la corrí, dicen que es la que más me hubiera gustado, pero la de Desafío en las Nubes me fascinó por... Sí, está padrísima esa. No manches, está increíble, ¿no? Esa bajada toda que está así súper, súper lodosa y divertida. La de lodo. Sí, sí, sí. Y pues pasar por las comunidades se me hace algo bien bonito. El único pero que le veo es eso, que sí se me hizo a mí parecer demasiado camino ancho, incluso hay partes de asfalto y ya para llegar. Ah, sí, como carretera. Sí, entonces como que no soy muy fan de eso. Pero también entiendo que luego es súper difícil para la organización pues estar haciendo pura veredita. Y también para muchos corredores es como apreciado, ¿no? Un pequeño descansito. Sí. Sí, como dices, o sea, ya es que Marco sí trata como de respetar los caminos y las comunidades. Y por lo mismo de que las veredas que hay son las que él toma, no hace lo que decías hace rato de que abren veredas nuevas en la montaña, ¿no? Es como por guardar ese respeto. Sí, exacto. Sí, por eso como que no, o sea,
Si se pudiera cambiar estaría excelente, pero también entiendo la razón por la cual no. O sea, lo tuyo es el camino donde la mayoría sufre. Sí, o sea, mientras más parado, lleno de rocas, lodo y así difícil esté, más me gusta. Me encantan las subidas y las bajadas. No soy muy rápida en plano, que es algo que he estado entrenando justamente porque sé que es mi coco. Ajá. Y pues ya le he ido agarrando el gustito, pero definitivamente lo que más me gusta es así muy técnico. Lo escabroso. Oye, y por ejemplo, de todo este tiempo, ¿alguna vez has ido a una carrera en ciudad, en plano? ¿O ha sido puro trail? No, nunca. O sea, la vez que más kilómetros he corrido en asfalto fue en una carrera que los metieron así, y creo que eran 6. Y lo sufrí así horrible. Pero ahora que lo dices, justo un amigo me acaba de meter este fin a una carrera de 5 kilómetros en calle. Entonces, pues a ver qué tal. Es mi primer carrera en calle. Y pues me da una buena excusa para estrenar los tenis de asfalto de Salomón, ¿no? Los Fantas. Ajá. Entonces, pues voy a ir justo con Eder. Entonces, a ver qué tal nos va. Ah, fíjate, Eder está aquí en León. Anda por acá, vino a hacerse unas pruebas en Aquiles. Sí, me dijo que... Órale, fíjate, no me había tocado entrevistar a alguien que le gustara como sufrir tanto los caminos, o los caminos que sean tan complicados. Y también estaba leyendo en Instagram que eres vegetariana o vegana. Vegana, sí. Llevo 9 años siendo vegetariana y casi 3 vegana. ¿Y lo hiciste por razones éticas o razones nutricionales, o cómo fue que llegaste a ese punto? No, mi principal razón fue ambiental. Uh-huh. Se me hace la forma más sencilla. O sea, creo mucho en el poder del individuo y en que cada individuo tiene un impacto pues en su ambiente, ¿no? En el entorno, en el medio social, en todo tenemos un impacto. Y entonces yo trato de ser muy cuidadosa con que mi impacto sea lo menos dañino posible. Uh-huh. No solo, o sea, en mi ropa, en mis hábitos, y los hábitos son lo principal, ¿no? O sea, porque es algo que haces diario, y comer es algo que haces 3-4 veces al día. Entonces, yo trato de, pues ahí, esa fue mi razón de no consumir ningún producto derivado de animales por la huella ecológica que esto tiene, ¿no? La cantidad, o sea, un kilo de carne vacuna consume 17,000 litros de agua. O sea, para hacer un kilo de carne usaste 17,000 litros de agua, y eso para mí pues ya inmediatamente no es sostenible. Claro. A lo mejor si todos comiéramos carne una vez cada 15 días, una vez a la semana, sería otra historia. Pero la verdad es que, y no me dejarás mentir, en México mucha gente desayuna, come y cena algún tipo de carne. Claro, sí, es como que no está completa la comida, sino hay carne. Es como el común. Sí, y eso no es sostenible. O sea, por donde lo veas, no es sostenible. El impacto ambiental es súper fuerte. La cantidad de químicos que se necesitan. Aquí al lado de donde vivo hay un rancho de puercos. Ajá. Y estamos teniendo problemas de agua por la cantidad de agua que usan. Se ha contaminado muchísimo el subsuelo por la cantidad de antibióticos que les dan, por sus heces. Entonces, sí, no, se me hace incongruente, incoherente, irresponsable e inconsciente. Si quieres correr en la naturaleza, no respetarla, ¿no? Desde el alimento. Lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo que tirar tu así cachito de basura al bosque, pues estás haciendo algo parecido al consumir productos derivados de animales. Tal vez no es así de directo, pero sí fue un consumo que tú estás apoyando, ¿no? Entonces, sí, y también obviamente por la razón, o sea... Tengo vecinas vacas y la verdad paso junto a ellas y me hacen así como perritos, ¿no? Me hacen así con su cabeza para que las acaricie, y como que no, o sea, no podría comerme una vaca. Sí, creo que lloraría un buen rato antes de hacerlo. Sí, pero principalmente es eso, ¿no? El motivo ambiental y pues que sí creo en el... Bueno, existe algo que se llama el especismo, que es la discriminación hacia otras especies. Entonces, ¿no? ¿Por qué un perro lo valoramos tanto y una vaca no, o un puerco no? Entonces,
Creo que como seres humanos, la verdad es que nuestra capacidad cognitiva nos ha hecho un poco arrogantes. Sí. Y nos ha dado la sensación de superioridad hacia las otras especies, y yo no es algo en lo que crea, ¿no? No es algo que me guste sustentar. ¿Y cómo hiciste esa transición de omnívoro a vegetariano y luego vegano? Yo en Canadá viví con, o sea, en la prepa viví con mis tíos y ellos Ajá. como que sí comían mucha carne, y no, yo no, ya no quería comer carne desde hace mucho por eso. Sí. Y me dijeron, no, hasta que cumplas 18, y literal, di 18 y dejé todo. Entonces, en ese entonces yo no estaba tan bien informada, pero al año siguiente entré a la carrera de medicina y por mis propios medios empecé a estudiar mucho de nutrición. No, en la carrera de medicina la verdad es que los médicos somos bastante ignorantes en cuanto a nutrición, ¿no? En el plan de estudios de la UNAM, imagínate, de la UNAM, tenemos solamente 16 horas de nutrición en 7 años y medio. Nada, entonces, o sea, es una embarrada, es nada más. Ajá. Nada. O sea, si un médico que no haya tenido una maestría o un diplomado mínimo de nutrición te da un consejo nutricional, neta, no le hagas caso. Ok. Buen y tip. Bueno, yo... Yo sí me interesé mucho por la carrera, por el área de nutrición, sobre todo por ser vegetariana, sabía que lo tenía que hacer bien. Sí. Y entonces empecé a estudiar mucho de ello, y pues mi transición fue, sí lo fui dejando poco a poco para yo acostumbrarme. Primero dejé carnes rojas, luego pollo, luego pescado. Y te digo que estuve siendo vegetariana 9 años, o sea que sí comía queso, leche casi nunca y huevo de vez en cuando, ¿no? Ajá. Y pues hace 3 años ya finalmente los dejé. Y pues bueno, sí hay que, yo creo que es, cuando haces una dieta vegana sí tienes que tener una buena asesoría, porque sí es muy fácil caer en deficiencias, claro, si no lo haces bien. Entonces, pero pues sí, sí, que sí es... soy bien ñoña, la verdad. Entonces sí, que es como el principal argumento de mucha gente que es carnívora y quiere como de alguna manera, pues no atacar, pero como defenderse del veganismo, ¿no? Que dicen que pierdes nutrientes, que de dónde obtienes proteínas, que tienen que estar medicados y cosas así. Cuando hiciste este cambio, ¿tú sentiste que te impactara de alguna manera en tu desempeño deportivo? ¿Positivo o negativo? Positivo. O sea, ¿sí? Definitivamente cualquier impacto que tuvo para mí ser vegana ha sido positivo. Y eso por el tipo de deporte que hago. Yo, bueno, el tipo de deporte que hacemos, que es correr, es un tipo de deporte aeróbico y de fondo, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestra principal fuente de combustible son carbohidratos, ¿no? Sí. Si fuéramos fisicoculturistas sería otra historia, ¿no? O si hiciéramos CrossFit, a lo mejor nuestro enfoque sería un poquito distinto. Pero nosotros lo que queremos es carbohidratos. ¿Qué tiene carbohidratos? Pues justamente fruta, verdura, cereales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú ves la dieta de los corredores de Kenia, es un 70% hidratos de carbono, ¿no? Ah. Entonces es súper alta. Casi no comen carne y comen muchísimo un tipo de grano que se me olvidó ahorita cómo se llama, pero es muy fácil, la verdad. Y siento que por eso impacta positivamente a corredores el ser vegano, o a ciclistas o a triatletas, porque nos queremos carbohidratos, ¿no? Para deporte de resistencia en general. Sí, sí, totalmente. Sí. Porque somos. Como dice me dice un maestro, somos mitocondrias andantes, ¿no? Que las mitocondrias son la célula que transforma toda la energía en toda la comida en energía. Energía. Y nosotros, corredores, así somos. Por eso, y por eso luego ves a corredores súper, súper flaquitos comiéndose de aquí una pizza entera, ¿no? Porque todo lo quemamos. Entonces, sí. Por eso siento que la dieta vegana es de gran beneficio, porque yo, por ejemplo, mi dieta son igual 70% carbohidratos, entonces me siento súper bien. ¿Te sientes mejor que cuando comías, cuando eras vegetariana, que cuando eras carnívora? Sí, y mejor siendo vegana que vegetariana incluso. Y sí soy cuidadosa, o sea, sí, como soy también nutrióloga, sí me hago mi tablita y me aseguro que tenga todos mis micronutrientes, mis macronutrientes. Ajá. Y me hago exámenes de sangre al menos una vez al año para asegurarme que esté bien. Entonces, sí. Sí, es lo que también te iba a preguntar. O sea, si tenías alguna asesoría o lo estabas haciendo por tu cuenta, pero ya me respondiste con eso de que, o sea, tú lo estudiaste y tú te asesoras a ti misma. Sí, totalmente. Sí, o sea, te digo, sí he tomado
no solo diplomados de nutrición deportiva, sino de nutrición vegana y de nutrición vegana deportiva. Entonces, sí. O sea, si no está, o sea, no es como que de repente ya dejaste la carrera totalmente y lo has ido improvisando, sino que sí lo llevas con responsabilidad sobre todo. Sí, sí, totalmente, porque sí he conocido gente que dice, no, la dieta vegana no funciona, y es porque a ellos les fue súper mal porque no lo hicieron bien, ¿no? Claro, sí, como dicen, cada quien habla de cómo le fue en la feria y a ellos pues les fue mal. Exacto, sí, sí, exacto. Pero volviendo a correr, de tantas carreras que así, de que tienes la montaña a salir de la puerta de tu casa, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor que te ha pasado? Wow. No sé, wow. No, nunca lo había pensado. Es que hay muchas cosas muy buenas que me han pasado. O sea, de verdad, yo creo que cada salida es como, wow, hoy me pasó algo padrísimo. Pero yo creo que el regalo más bonito que me ha dado correr ha sido conocer a mi pareja, ¿no? A Max Álvarez. Que lo conocí a través de la montaña, y pues como que en él, o sea, pues he encontrado un cómplice, un aliado, y nos impulsamos mutuamente a hacer locuras, ¿no? Él es, qué chido. Él sí es más escalador y montañista, y yo soy más corredora, pero los dos nos encanta estar, vivir aquí y comer, desayunar y todo, correr, ¿no? Y montaña. Entonces, y eso ha sido un regalo muy bonito que fue a través de la montaña, ¿no? Sí. Y si me voy nada más como a momentos, así yo creo que el momento que tengo, que siempre voy a él cuando me siento triste o cuando necesito como un poquito de paz y voy en el tráfico, la primera vez que subí a Lista fue con mis dos hermanos, con Santiago y Tom. Ajá. Y yo ya tenía mucho frío y no quería ir a la cumbre norte. Y entonces me empecé a regresar sola, y justo fue el atardecer y justo era luna llena. Entonces, wow. Pues esos momentos en los que yo estaba así, pues ya hasta arriba, ¿no? En la arista antes de ir a cumbre. Sí. Y todas las nubes estaban abajo y de mi lado derecho tenía el sol así poniéndose precioso y de mi lado izquierdo la luna llena saliendo. No manches. Y fue así de, ¡ah! ¡Wow! O sea, sí me podría morir en este momento y está perfecto. Sí, o sea, de que estabas en el lugar exacto, en el momento perfecto para que te tocara ver eso. Sí, sí. Y lo más chido es que fue como justo antes de que Instagram fuera tan popular y así. Entonces, neta, me dejé absorber por el momento. No, o sea, no fue así como, ay, voy a sacar una foto. Lo viviste totalmente. Lo viví totalmente y siento que eso es algo que, desgraciadamente, ahora... O sea, me pasa menos porque sí voy pensando de que este estaría chido para una foto. Entonces, y bueno, el peor momento. No sé, el peor momento. Puede que no haya. O sea, también es que a veces un momento malo lo puedes transformar en un aprendizaje y ya no fue tan malo. Exacto. O sea, justo estaba pensando eso, ¿no? Que casi todo como que lo transformó en aprendizaje, pero en el momento sí fue horrible, ¿eh? Ajá. No, yo creo que algo que pues a lo mejor a todos los corredores elite y no elite les ha llegado a pasar es que te casas con una expectativa, con un proyecto, con una meta y te casas así, ¿no? Y estás como caballo así que tienen las cositas acá ciego ante eso y no ves nada más. Sí. Y si llegas a esa expectativa y no se cumple o la meta no se cumple, pues te derrumbas, ¿no? Uh-huh. Y fue un gran aprendizaje porque aprendí a jamás volver a tener expectativas así, o sea, sí tener metas, pero no expectativas, ¿sabes? O sea, ahí hay una gran diferencia entre ambas, porque a la expectativa te apegas y el apego te puede generar sufrimiento. Y claro, la meta, al contrario, la meta te da una motivación, ¿no? Sí. Y en el chico me pasó que como no había ninguna carrera el año pasado más que esa, como que la puse así, ¿sabes? Como la cerecita del pastel y todo mi entrenamiento. Cada que salía iba pensando en eso. Ya no salía como ahorita a disfrutar, ¿no? Sí, a pasarla chido. O sea, ya todo el tiempo así de que iba viendo mi reloj y mis números y siento que eso ha sido el peor momento en mi carrera, el casarme con los números y dejar ir la verdadera razón por la que corro, que es porque me siento libre. Entonces me encarceló el correr. Wow. Y
cuando fue el chico llegué muy pesada mentalmente, muy cargada físicamente y con una pequeña lesión. Y cuando no di los números, ¿no? Durante la carrera y en la meta, Te fui para abajo. Me tronó mentalmente, espiritualmente, físicamente. Para mí fue horrible. Y ahora ya como que he aprendido a agradecer que me pasó eso para aprender a no casarme con eso. ¿Y cómo fue que de estar en ese punto tan bajo que dices que es como que lo peor que te ha pasado, cómo fue que volviste a levantarte, a retomar el camino? Es que fue muy loco porque después del chico me lesioné. O sea, durante el chico, o sea, en el kilómetro 11 me desgarré los dos gemelos. ¡Auch! Entonces sí, corrí todavía 25 kilómetros con los gemelos desgarrados. Yo pensaba que tenía un calambre. Un calambre de 2 horas. Sí, exacto. Y entonces después pues, de eso estuve pues en la recuperación de eso. Y en cuanto salí de esa lesión, empecé con otra. Como que no salía, ¿no? Y estuve 4 meses sin correr bien con lesión y siento que... Y cuando descubrí qué es lo que era, que es una enfermedad autoinmune que se llama espondilitis anquilosante, como que cuando recién me dieron el diagnóstico, mi pensamiento fue jamás voy a volver a correr. Y entonces lloré muchísimo, me puse súper triste. Y como que irónicamente eso me hizo darme cuenta, así como las películas, ¿no? De que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y entonces dije eso, casi hice un juramento ante la montaña de si vuelvo a correr, lo voy a hacer disfrutando cada paso y no me voy a volver a casar con los números y ya aprendí mi lección, por favor, que vuelva a correr. Entonces... Sí, y pues fue un camino de mucha escucha a mí misma, a mi cuerpo, de mucho cuestionarme también si realmente competir era lo que me llenaba, si realmente por qué competía, ¿no? O sea, como muchas incógnitas ahí. Entonces, siento que gracias a la lesión fue que salí de ese bache de tanto ego y de tanto estar clavada en los números. Oye, entonces, o sea, fue como el momento de la película en el que el héroe pierde y toma fuerza otra vez para ganar al final de la película, ¿no? Algo así. Todavía no termina la película, pero a ver qué pasa. Sí, o sea, que vas ascendiendo, vamos. Sí, pues me siento muy bien. Hay días que tengo dolor, hay días muy buenos. Entonces, afortunadamente, desde que yo me autodiagnostiqué y después un reumatólogo corroboró el diagnóstico. Y yo estoy con mi propio protocolo de tratamiento. Y desde que empecé, la verdad es que me he sentido súper bien. He tenido un par de días de dolor, pero afortunadamente no me han dejado no correr. Tumbado. ¿Pero en qué consiste esa enfermedad? La espondilitis anquilosante es una enfermedad autoinmune y hereditaria. Ahora, yo me empecé a dar cuenta en la carrera que casi todo lo que nadie sabía bien cómo funcionaba le decían autoinmune. Entonces, desde siempre, o sea, desde la carrera como que me cuestioné mucho qué es autoinmune y cómo, o sea, yo trabajo mucho con un tipo de medicina que se llama medicina funcional, que no es como recetarte un chocho y que ya ese chocho te arregle todo, ¿no? Sino que es irnos a realmente cuál es la causa de que hay un desbalance en tu cuerpo. Entonces yo lo apliqué conmigo, ¿no? A ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser autoinmune? O sea, ¿cómo el propio cuerpo se va a atacar a sí mismo? Si el cuerpo todo el tiempo está sanando y todo el tiempo quiere llegar a un balance y a un bienestar. Claro. O sea, como que no me cuadraba que el cuerpo se quisiera hacer daño a sí mismo. Sí, la idea del cuerpo es todo funciona para sobrevivir. Exacto. Y entonces la medicina alopática occidental dice, no, sí existe porque es un gen que se altera. Pero en mi caso es un gen que se llama HLA-B27 y el 5% de la población mexicana lo tiene. ¿Y por qué no el 5% de la población lo desarrolla esa enfermedad? ¿No? Entonces son cosas que todavía no están bien entendidas, pero lo que yo siempre he dicho es que tu genética es la pistola, pero tus hábitos son el gatillo, las que jalan el gatillo, ¿no? Entonces, en mi caso, la espondilitis anquilosante, que es pues eso, ¿no? Hay un gen que te predispone a la enfermedad. Y en sí, lo que son las enfermedades autoinmunes vistas desde el enfoque de medicina funcional es un estado inflamatorio crónico del cuerpo.
que mantiene activado a tu sistema inmune demasiado tiempo. O sea, si tú piensas cuando te caes corriendo y te cortas, tu cuerpo empieza a hacer una serie de reacciones para sanar esa herida, ¿no? Entonces hay vasodilatación, ¿no? O sea, tus vasos sanguíneos se vuelven más, más grandes para que todas tus células de tu sistema inmune vayan a esa lesión y que las bacterias que entraron por el exterior pues se exterminan. Sí, ¿no? Sí, es cuando se inflama, que te raspas o te tuerces o algo así. Exacto. O sea, ahí empieza una guerra, ¿no? De tu sistema inmune contra las bacterias. Ajá. Tu sistema inmune empieza a ganar, ¿no? Generalmente, si estás sano y tienes un buen sistema inmune, las bacterias se mueren y en ese momento empieza el sistema de cicatrización. Se cicatriza la herida y en un par de semanas como si nada, ¿no? Sí. Eso, y ya, tu sistema inmune se apaga y se resguarda y se va a ejercitarse para la próxima pelea, ¿no? por decirlo. Pero, ¿qué pasa si esa raspada que tienes nunca sanara? O sea, ¿qué pasaría? Tu sistema inmune todo el tiempo estaría activo. Sí, está atacando y atacando y atacando. Todo el tiempo atacando y atacando y atacando y atacando. Y eventualmente eso te genera pues lo que se llama como una enfermedad autoinmune. Es una es un problema inflamatorio que tu sistema inmune está activado todo el tiempo. Entonces yo me fui a investigar cuál es la causa real de que mi sistema inmune esté activado todo el tiempo. Ajá. Y di con muchos artículos médicos, o sea, científicos actuales, que hablan mucho de que el problema viene de a un nivel intestinal. Y entonces pues yo empecé ahí mi propio protocolo de sanar mi intestino. Y al tercer día que empecé mi protocolo se fue el dolor y me sentí súper, súper bien. Una enfermedad que en todas partes dicen no tiene cura, y pues sí, a lo mejor voy a tener que estar con este estilo de vida que es una dieta bastante específica durante toda mi vida, pero pues al menos, o sea, pues sí tiene solución, ¿no? Sí, como muchas enfermedades crónicas que no son curables, pero son tratables. Exacto. Sí, totalmente. ¿Y ya has estado retomando tus entrenamientos normal? Súper bien. Sí, me tomó un ratito, obviamente, pero por el factor de que pues, perdí mi condición. Claro. Entonces, al principio estaba así de, no manches, esta subida antes no me costaba nada. Pero ahorita ya me siento mucho mejor. ¿Y ahorita carreras futuras, alguna que ya tengas en mente? Sí, la del chico es la más próxima. Ajá, bueno, el 5K en asfalto que te digo que corro este sábado. Ah, sí, este sábado. Pero esa no cuenta, es solo como para ver qué onda. Y la del chico, que pues es el 13, ¿no? De junio. Uh-huh. Y de ahí me voy a la de Dolomitas en julio. ¿En Europa? Sí, en Italia, en las Dolomitas. Italia. Sí. De ahí me voy a Sierra Stinal, igual en Suiza. Suiza. El 7 de agosto y de ahí regreso acá para Tepec. Y pues ya iré viendo qué pasa. Y ya a ver qué más sale. Sí, exacto. Oye, sí, y fuera de México, ¿cuál ha sido tu carrera favorita? Limone. Limone Sky Race es, yo creo que, bueno, es la final del circuito de Skyrunning mundial. El circuito de Skyrunning. Lleva años siendo la final, entonces funciona parecido a la Golden Trail, ¿no? Que es por puntos y hay unas que te dan doble puntos y la final es Limone Sky Race en el lago Di Garda en Italia, el norte de Italia, en la región de los lagos, un lugar precioso así, no manches, yo iba fascinada con el paisaje, carreteritas al lado del lago, así, ya sabes, de que los pueblos italianos con tabiquitos todo bonito y así. De película los escenarios. Sí, sí, increíble. Y es una carrera de 22 kilómetros con 2,600 positivo. Entonces, ay, no manches. O sea, sí está bastante. Casi escalar, o sea, si ya lo piensas en un mapa, es casi escalándola. Sí, está, pues de hecho en mucha de la ruta hay cuerdas, ¿no? Ajá. Y es precioso porque todo el tiempo, o sea, cuando llegas ya arriba, ves todo el lago así, azul turquesa, increíble, las otras montañas. Wow. Y es súper técnica y es divertidísima. Y te digo, toda es como una gran, gran subida para llegar arriba, luego vas cresteando y la bajada es otra vez bajar todo. Entonces, es una bajada no manches, así. Tu especialidad.
súper divertida, súper, súper divertida, de que bajas tanto y tan rápido que a mí se me iban tapando los oídos así por el cambio, de altura. Sí, sí, te lo juro. Súper padre. Y esa carrera la corrí además con mi hermano, entonces fue padrísimo estar con él. Le da valor especial. Claro. Sí, sí, la disfruté mucho y fue como la primera carrera que yo me pagué, pues para ir a competir, entonces estuvo muy padre, o sea, a pesar de que estando ahí estuvo horrible porque me dio gripa, los tenis, no, fue horrible porque los tenis que me llevé, o sea, error de novata, de verdad, los tenis que me llevé eran una talla más grande que el mío. No manches, y para bajar eso te destroza, claro. No, o sea, no podía ir tan rápido como yo quería, ni en las subidas ni en las bajadas, se me metía todo, el pie me bailaba horrible. Aparte, corrí con los Sense SG y ya sabes que esos te tienen que quedar así como calcetín, entonces... Sí, sí, sí. No, horrible, y pues con gripa, traía jet lag, porque como yo me pagué el viaje, pues tampoco me puedo ir con tanta anticipación. Entonces, sí, o sea, no me fue para nada bien, pero la disfruté muchísimo. Que volvemos a lo de hace rato, ¿no? O sea, tienes esta mentalidad padrísima de que a lo mejor en el momento no estuvo tan como te hubiera gustado, como te lo imaginabas, pero supiste tomar lo mejor y transformarlo en un aprendizaje para que no se quedara como una mala experiencia. Sí, sí. Y al final, o sea, en el momento hasta me sorprendí porque pasé a podium, o sea, literal la última en el podium, o sea, llegué en lugar 15. Y ahí pues dan premio a los primeros 15 lugares, pero para mí fue como, no manches, fue una final mundial de Sky Race, mi primera carrera importante y estoy en podium a pesar de todo. Y donde todo pudo, de todo lo que podía salir mal, te salió mal. Exacto, sí. Órale, no manches, qué chido. No había escuchado esa carrera, o sea, de la Sky casi no había, me había metido, voy a buscarla. A ver qué tal. Todas las carreras del Sky, la especialidad que tienen es eso, es que son súper técnicas. O sea, ninguna carrera tiene así demasiado asfalto, nada, o sea, solo el principio y el final, todas son súper técnicas en paisajes increíbles y es súper bonito. Oye, ¿alguna carrera que hayas visto, hayas leído y que te falte, que quieras conquistar? Muchas. me encanta, o sea, pues el año pasado te digo, ya tenía mi calendario de carreras en sueño. Todo mundo tenía su calendario el año pasado. Sí, yo me iba a ir a hacer la de Livigno, que este año pues me gustaría también hacerla. Livigno es una carrera igual en Italia, en los Alpes italianos. Y es Sky Race en serio, ¿no? O sea, pasas por glaciar, pasas por secciones de alta montaña. Y Kima es mi number one. Kima, pues de hecho tiene secciones de pequeña escalada, ¿no? Ah, ¿es una de las que tienen que correr con como con un arnés ligero? No, esa no, aunque esa es la de Elbrus, esa también me gustaría. Bueno, hay varias cosas que tienes que correr con arnés ligero. Sí, Elbrus también me gustaría, Kima y la de Tromso. ¿La Kima dónde es? Esa es, creo que tampoco la he escuchado mencionar. También es en Italia, sí. Todo es en Italia. ¿Es tu lugar favorito para correr Italia? Pues no sé, pero yo creo que sí entra en mis lugares favoritos. Sí. Es que sí está cañón. Y ahí sí, la cultura que tienen de outdoor, pues o sea, todas las veredas están súper marcadas, tienen cadenas en las partes que están difíciles de pasar. O sea, sí, está muy chido. Sí, claro, porque de repente, o sea, cuando, yo siempre me meto a ver la transmisión de Mont Blanc, ya ves que se la transmiten completa. Y ves que llegan a los pueblos donde incluso hay hasta tomas de agua para los corredores, los caminos de los senderistas. Sí, o sea, es totalmente diferente la cultura outdoor de México a Europa. Sí, no manches, nada que ver. Oye, ya casi para terminar así, para no quitarte tanto tiempo. Como decía al principio, parte de la idea de entrevistarte es porque en Salomón este mes fue como que, bueno, dedicarlo a las mujeres que inspiran. Y pues si te fijas en México específicamente, el porcentaje de mujeres en montaña comparado con el de hombres ha ido creciendo, pero en general es bastante reducido, ¿no? Si te pones a comparar. ¿Qué le dirías a las mujeres que les interesa correr la montaña, pero que a lo mejor no se animan o que lo están considerando? Es que fíjate que eso no solo, o sea, pasa en casi todos los deportes. Justo estaba viendo, perdón por cambiarte un poquito la pregunta, pero estaba... No, tú dale, no te preocupes.
este fin ves que, bueno, fue la Copa Mundial de bici de montaña. Ajá. Entonces, estaba, pues la vi toda, y los primeros 10 lugares de hombres, todos llegan dentro de los mismos 20 segundos. Sí. Y el primer lugar de mujeres le sacó 1 minuto y medio al segundo lugar de mujeres. Entonces, es un gap muy grande. Sí, o sea, sí es una diferencia muy grande el deporte varonil que el deporte femenil a nivel mundial y en muchos. O sea, justo ahorita igual subieron del maratón de... empieza con M. Bueno, un maratón de calle que acaba de haber. Igual los primeros 10 lugares de hombres todos llegaron dentro del los primeros 2 minutos y las mujeres las primeras 10 llegaron dentro de los primeros 6-7 minutos, que en calle eso es un mundo. Sí, es muchísima diferencia, claro. Hasta 10 minutos. Entonces, yo creo que el problema es, pues la verdad es que estamos en una transición. Estamos en una transición en la que, o sea, si tú te vas a 50 años atrás de aquí, pues la verdad es que la mujer seguía mucho en un estereotipo, pues mucho de estar en casa, de cocinar, de no dedicarse a nada más. Entonces, yo creo que apenas lo vamos rompiendo, y en México, híjole, todavía menos, ¿no? O sea, sí. Yo aquí en el pueblo donde vivo, todos me conocen porque soy la loca que corre y todos me conocen. Y todos, ¿y cómo no tienes hijos? Y yo, y todas las chicas tienen 10 años menos que yo y ya tienen 2-3 hijos, ¿sabes? Sí, que hacen lo que deberían hacer, según ellas. Entonces, es que yo no creo que tanto el problema sea como de la mujer, porque ahí otra vez como que le estás echando la bronca a que mujeres, ustedes pónganse las pilas y háganlo, ¿no? Sino que es un problema social, del entramado social con el que hemos sido educados. Entonces, yo le hablaría tanto a hombres como a mujeres, ¿no? En este tema. Y entonces, a los hombres, si son papás, les diría que la verdad que yo tuve la gran fortuna de tener un papá que nunca hizo distinción en que por ser mujer tuviera menos capacidad que mi hermano. Sí. Y nunca hizo la distinción mi mamá que mi hermano por ser hombre no lavara los platos. Fue igual. Sí, fue igual. O sea, la verdad es que nos educaron igual. Y yo veo mucho en las casas típico que los niños se van a jugar, ¿no? Con sus coches, a las traes, lo que sea. Y las niñas sí se quedan a pues ayudar en la casa, ¿no? Entonces, ya desde ahí, desde la palabra ayudar, ¿no? Y yo se lo he dicho a Max, a mi pareja, cuando yo estoy lavando los platos o cocinando y me dicen, ¿qué te ayudo? Cuando tú le dices, y sé que no lo hace con mala intención. Sí, sé es que lo hace cultural, ya muy, ya está muy clavado en el, incluso en la forma de expresar las cosas. Pero cuando tú le dices a alguien, te ayudo, le estás diciendo que le corresponde a esa persona la tarea y tú nada más estás ahí para apoyar. Okay. No es como si tu hijo está haciendo su tarea de matemáticas y tú vas y le dices, te ayudo. Eso está bien porque pues literal a él le corresponde eso, ¿no? Pero si es una cosa que le corresponde a los dos, como las tareas del hogar, y le dices, te ayudo, ya estás implicando, ¿no? Que es el deber de esa persona. Exacto. Claro. Sí. Entonces, y la verdad es que incluso yo lo veo, yo soy la que más cocina y al mismo tiempo me voy a entrenar y al mismo tiempo chambeo, ¿no? Entonces, o sea, es una transición de los dos, tanto de hombres como mujeres, y de que los hombres conecten con su parte femenina, que también es muy importante, ¿no? Que se den la chance de ser vulnerables, de abrirse, de experimentar la vida desde ese lado más creativo y sutil que es el femenino. Y a las mujeres de conectarse con su lado varonil sin entrar en la guerra, ¿no? Porque es lo que pasa mucho con el movimiento feminista, que nos tomamos el papel de luchar. Y no es una lucha, debería ser una armonización. Claro. Entonces, yo lo que le diría a las chicas es que platiquen con, o sea, que para que ellas puedan salir y expresarse y salir a correr, que platiquen con los hombres que las rodean para que se cumplan esas, o sea, que a lo mejor no salen a entrenar porque tienen que estar cuidando al niño o porque están cocinando o por qué sé yo, o sea, que se cumple ese trabajo en conjunto para que tengamos la oportunidad de entrenar. Y a las niñas, pues, hablaría más con las mamás, ¿no? Decirles que no les rompan la ilusión de ser niñas salvajes, ¿no? De enlodarse, de salir a correr y de que tienen exactamente la misma capacidad que un niño de poder ser fuerte y libre. Sí. Y lamentablemente sí le diría a muchas de las chicas que tomen clases de defensa personal. Yo he tomado. Para que se sientan con la seguridad de poder salir solas, porque luego pasa mucho a mujeres
que no salen a entrenar solas porque tienen que esperar al novio o al amigo, ¿no? Con quien salen a entrenar. Y entonces dependen de una persona tercera para poder entrenar. Entonces, pues, buscar la independencia es también buscar la fortaleza. Entonces, sí. Ok, bueno, pues, Cari, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos acompañado, por haber compartido tu vida y tu experiencia en esta entrevista. Estuvo muy interesante, sobre todo creo que esto último, sí, yo no lo había visto desde esa parte de que muchas veces no es tanto que las mujeres no se animen, sino que como cultura general de machismo intrínseco, desde chiquitos, desde niños los van bloqueando y sí, o sea, te das cuenta cuando los dejan explorar su potencial. Ejemplos como tú, como no sé, por ejemplo, Courtney Dowalter, que de repente gana la general, que se lleva a todos los hombres de corbata, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias. Un mensaje que quieras dar para terminar esta entrevista. No, pues muchas gracias por invitarme, Fer. Tus preguntas estuvieron súper padres. Creo que tuvimos varios temas ahí que quedan para más, pero estuvo padre. Sí. Luego me dicen que soy muy controversial y que siempre saco cosas que de todo discuto, pero no lo digo en mala onda. Creo que siempre es enriquecedor ver todos los puntos de vista. Entonces, pues, no, está bien. O sea, yo creo que si una persona nada más está buscando información que concuerde con su forma de pensar, no está creciendo y no está aprendiendo. Nada más está echándose porras a sí mismo y pues de eso no sirve de nada. No puedes crecer así. Totalmente de acuerdo. Creo que todo hay que cuestionárnoslo. Así es la forma de seguir aprendiendo. Sí, como decía George Carlin, no le enseñes a tus hijos a obedecer, enséñales a cuestionar. Eso necesita la humanidad. Tus redes sociales, ¿dónde te pueden seguir si quieren saber más de ti? Por si alguien no te conociera, que no creo. Pues en Instagram estoy como Cari Carsolio, en Facebook también. Y ya creo que son las dos redes sociales que tengo. Y eso fue todo en tu nueva sección, vieja sección con nuevo nombre, Fernando Muñoz Presenta. Recuerda que si te gustó este video puedes suscribirte para que veas los que vayan saliendo. Si ya te suscribiste y te gustó, no olvides compartirlo con otros corredores a los que les pueda funcionar. Comenta qué te pareció la entrevista. No te olvides de seguir a Cari Carsolio en sus redes sociales que te dejo aquí en la descripción. Y seguirme a mí en todas las redes sociales como Corre Fer Corre. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerda, no te asustes.